La verdad que los objetivos es apuntar a lo más alto, tratar de al tener dos competencias, tratar de poder llegar a lo más alto en los dos, de poder conseguir una mejor. El grupo está muy bien, la verdad que hubo una sola incorporación hasta el momento, se fue Luis, hicimos cambio de figuritas, digamos, pero no, la base es la misma, así que el grupo está bien y bueno, poniéndonos a punto. Claudio, buen día, estamos en vivo para esto de Racing. Te quiero consultar cómo encarás vos este semestre en lo personal. Había cuenta de la búsqueda que están haciendo los dirigentes de traer un lateral por izquierda más. No, muy tranquilo, igual con las mismas expectativas de siempre, de jugar, de tratar de estar en el grupo, de sumar. Y bueno, es lógico que por ahí quieran traer otro lateral para la competencia. Como decimos, tenemos dos competencias muy importantes y bueno, hay que afrontarlo de la mejor manera. Claudio, en la temporada fue una de las mejores temporadas con 62 puntos. Sin embargo, no se pudo pelear ninguno de los dos torneos hasta el final. Por ahí el primero un poco más. Entre ustedes hablan eso, digamos. Lo único que sirve ahora es llegar, por lo menos, obviamente no puedes asegurar nadie que va a salir campeón, pero de poder pelear definitivamente en un torneo. Y estaría bueno, la verdad que, como decís vos, hicimos una gran campaña. Por ahí no nos faltó ese toque de experiencia que fue lo que no nos hizo ganar los partidos claves, creo que pasó por ahí, pero después sí, la vara está muy alta, hicimos un buen torneo, se mantuvo la base y creo que el camino a partir de ahora creo que va a ser distinto para afrontar el torneo. Claudio, hay un tema ineludible dejándolo de Racing, que es lo que ocurrió ayer con estos dos muertos, con lo que ocurrió con la hinchada de Boca. Todo indica que se va a jugar nuevamente sin visitantes. ¿Tenés opinión formada en torno a la violencia, cómo afecta al fútbol y cómo lo vivís vos? No, creo que en lo personal lo que pienso es que esto es fútbol, no deja de ser un juego, más allá de todas las cosas que puede ser el entorno, el fanatismo, creo que es un juego y la vida de cada una de las personas en lo personal para mí no pasa por el fútbol. Obviamente es una pasión, se entiende, pero creo que llegar hasta ese punto no tiene que haber más víctimas, creo que esto es algo serio, que se tiene que hacer algo porque sí, no se puede más. ¿Y jugar sin visitantes te parece que es la solución más rápida que se puede tomar? Sí, pero no te garantiza nada, porque de local el mismo es más los inconvenientes que pasan entre las barras locales, digamos, la barra propia, que son los enfrentamientos con el club, que con la barra del otro equipo. Creo que ahora se están peleando más por quién es el jefe de la barra o quién maneja la barra que por las otras cosas. Claudio, dos preguntas en una. La primera es como que hoy por hoy San Lorenzo es como que es la cenicienta en cuanto a lo rápido que se movió en el mercado, y para todo el mundo es el gran candidato, porque dice que aparte mantuvo la base. Y ustedes la mantuvieron la base también, que eso es principal. O sea, que ahí equiparon con San Lorenzo. Digo, en cuanto a esto de tener chapa o de sacar chapa, en ese sentido, ¿cómo se ven ustedes? Y la segunda es el tema de la Copa. Hacía rato que Racing entraba un torneo internacional, con todo lo que significa para la historia de Racing un torneo internacional. No, lo primero es así, creo que el equipo que por ahí mantiene la base crea otras expectativas porque ya se conocen los jugadores, ya sabes todo de tu compañero y bueno, San Lorenzo se movió rápido en el mercado, compró, creo que tiene muy buenos jugadores, pero no, como te digo, no te garantiza nada tampoco porque todos los partidos son distintos, los equipos son diferentes y bueno, y respecto a la Copa, creo que nosotros vamos a tratar de ganarla, es lógico, hay que ir partido tras partido, no. Ahora tenemos el primer encuentro, pero hay que tomarlo como tal y bueno, tratar de pasar esta fase y después pensar en lo que viene, pero la idea nuestra es tratar de llegar lo más lejos posible. Claudio, ¿es especial que no esté Independiente? ¿Va a ser especial para ustedes? Sí, creo que sí, pero creo que más que nada es para el hincha, más que para nosotros. Para nosotros es lógico que es un partido muy importante, pero creo que lo ve distinto es el hincha especial porque por todo el entorno que se ve. Que lo Claudio, recién hablaba de los hechos de violencia. Te quiero preguntar a vos personalmente, ¿cuánto te afecta esto que sucede como jugador de fútbol, digo, que se vive un clima tan tenso fuera de la cancha? No, y molesta por el tema del folclore. Creo que el jugador es lindo por ahí que te apoye tu gente, tanto de local, de visitante, mismo la familia que disfrute de poder ir a la cancha, tanto de local como de visitante. Creo que por ahí es lo que más le afecta al jugador. Ah, lindo que por ahí ver o jugar y, qué sé yo, si te toca hacer un gol y es ver tu familia gritando tu gol que hiciste, creo que pasa por ahí más que por otra cosa, porque te afecta a los seres queridos y eso es lo que duele. Por último, de mi parte, ¿el regreso de Valentín Viola es importante para el equipo? Sí, yo lo tuve, compartí poco con Valentín,
creo que va a sumar mucho, es un jugador muy veloz, conoce el club y creo que va a aportar lo que por ahí nos hace falta, lo que está buscando el técnico.